Bueno, la recepción de los niños es muy buena, ellos se entretienen mucho, vuelven a lo que uno era cuando niño, a los orígenes, vemos que son estimulados de la misma forma y se divierten muchísimo con las funciones. Yo creo que tiene muchos valores agregados a esto. Primero, volver a los niños a las plazas, como uno cuando era niño jugaba en la calle, qué fabuloso tener estas plazas, pero de repente qué triste verlas vacías. Segundo, vienen con los niños los papás y los papás conocen al papá al lado, al vecino que no había visto nunca, con el cual a lo mejor nunca había hablado, o se genera una interrelación, y eso me parece fantástico, como volver un poquito la humanidad a los barrios. Eso me parece maravilloso. A la corporación que ha hecho posible que se hagan este tipo de actividades a lo largo de este mes, eso independientemente que yo esté acá, se agradece por la gente. Por lo que significa llevar arte a las comunas, en este caso hay un espacio dedicado especialmente a los niños y eso me parece tremendamente valioso, así que yo les debo agradecer a ustedes. Se está llevando bien a cabo este plan que debe haber de difusión cultural, en este caso a nivel de la comuna, así que quiero agradecer a Alejandra, al Jimmy, a César, a toda la gente que trabaja en la Corporación Cultural y a ti, Carlos. Gracias por la nota. Excelente, espectacular. O sea, mira, yo soy vecino de la comuna hace aproximadamente 10 años, ¿ya? Y esto lo he visto en los últimos 4 y me parece excelente. O sea, con esto, ¿tú qué haces? Ganas espacio, ¿ya? Puedes sacar a participar de esta iniciativa a tu familia, lo cual me parece excelente porque hay niños que no están encerrados todo el día, sobre todo la densidad poblacional que ha crecido la comuna en estos últimos tiempos y la proliferación de edificios, o sea, ya espacio no hay, ¿me entiendes? Solamente en las plazas, por lo que comúnmente se practicaba hace un tiempo atrás. Un dibujo que yo mismo hice, que nadie me lo enseñó, solo que a mí se me ocurren cosas como combinar los colores y esas cosas. ¿Siempre la paso bien? El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar, el baile del perrito.